gran saludo cristal. Espero que todos estén muy bien y sus familias. Hoy quiero tener la oportunidad de hablar con cada uno de ustedes de país, de familia, de empresa. Ustedes saben que nos hemos caracterizado en Cristal por ser muy claros en nuestras comunicaciones, de contarles lo bueno, lo malo, lo feo. Juntos hemos navegado aguas turbulentas y hemos salido muy exitosos de esos grandes retos, como el de la pandemia que todavía continúa. Por eso hoy me siento con la responsabilidad y con la tranquilidad de hablarles un poco de las elecciones que vamos a tener el próximo 19 de junio. Yo siento que van a ser las elecciones más importantes de este país en los últimos 60 años. Y los quiero invitar para que vamos a votar, pero eso sí, primero que todo, pensando en cada uno de ustedes, en sus familias, en sus amigos, en su empresa, en su ciudad y en nuestro país. Por eso les quiero dejar 5 reflexiones para que lo piensen e invitarlos a que vamos a votar. La primera, tenemos que ir a votar porque la democracia la tenemos que defender y nuestras libertades. Y yo quiero que piensen en democracia como un jarrón de cristal. La democracia es frágil. Si nosotros la dejamos caer, se quiebra. Y miremos alrededor, miremos países como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba, que jugaron con sus democracias y la quebraron y se perdieron todas las libertades. Por esa razón tenemos que ir a votar. El segundo, tenemos que ir a votar y pensando en cada uno de ustedes, lo que ustedes han logrado como familia, lo que tienen, sus ahorros, las pensiones. Con las pensiones de los colombianos no se juega. Y están pensando en implementar un modelo donde se tocarían las pensiones de los colombianos. Eso es intocable. Tenemos que votar por proteger la propiedad privada. El tercer mensaje, tenemos que ir a votar porque cada uno de nosotros está mamado de la corrupción en todos los niveles. Pero es muy importante que sepamos elegir, que elijamos un líder que sea un buen administrador, que tenga historia de buen administrador. Un líder que se rodee bien. Hay un dicho muy importante. Dime con quién andas y te diré quién eres. Abran los ojos y miremos eso muy bien. El cuarto tema por la cual tenemos que ir a votar. En este país tenemos muchas cosas buenas. Seguro hay que mejorar una cantidad. Pero tenemos cosas buenas y les voy a dar un ejemplo, porque nos han hecho creer que todo en este país es malo. El primero, el tema de energía. Este país es bendecido que tenemos un sistema hidráulico de generación de energía limpia. Quieren tocar eso y parar la hidroeléctrica más grande de este país que genera más del que va a generar más del 20% de energía. Colombia tiene una energía constante, es competitiva a nivel regional y me parece que con eso no se juega. Segundo, las exportaciones de petróleo.
el 50% de los ingresos del Estado viene de las exportaciones de petróleo. Son ingresos que se utilizan en la inversión social. Se quiere parar la exploración hacia adelante, donde en un futuro seríamos netos importadores y se nos dispararía el costo de la gasolina a cada uno de nosotros. Me parece que es una gran razón de ir a votar. Y tercero, algo que cada uno de ustedes lo vive en el día a día cuando llega la compañía. Nosotros, Colombia, firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y el 25% de los ingresos de esta compañía llega de las exportaciones nuestras a Estados Unidos. Están diciendo que quieren renegociar el tratado de libre comercio de Estados Unidos porque es muy malo para el sector textil confección. Eso no es correcto. Y por esa razón tenemos que ir a votar. Y ya para terminar, tenemos que ir a votar porque todos nosotros queremos un cambio, pero no un cambio hacia el vacío. Queremos un cambio para construir sobre lo construido. Por eso me parece a mí y a criterio mío que el voto en blanco no es una opción. Yo creo que llegó el momento de cada uno de nosotros, tenemos que fijar posiciones y el voto en blanco no es una posición. Bueno, les quiero desear una muy buena semana y los quiero invitar a todos que vamos a votar. Un gran saludo a sus familias y muchas gracias.